Muy buenas noches a todos. Nuevamente con ustedes Luis Arias, quien les habla en un webinario más. Hoy hablaremos de los activos que creemos que pueden destacar en el 2024 y el por qué, obviamente. Antes, pues bueno, vamos a darle un vistazo a esta herramienta que ustedes pueden tener en su portal de clientes. Es una herramienta muy, muy interesante. Simplemente van a entrar al portal del cliente y allí pues van a buscar Trading Central. Luego de entrar en Trading Central, pues van a buscar el screener. ¿Para qué sirve? Pues sirve para encontrar activos que cumplan ciertas características. Por ejemplo, en el caso de acciones, creo que, bueno, vamos a darle un reset allí. Bueno, digamos que tenemos diferentes activos. Allí pues nos recomiendan, basado en algunos patrones técnicos, o bueno, más que recomendación, pues básicamente es patrones que se presentan. Recuerden que, bueno, lo vieron en la cláusula de riesgo en el video inicial, pues no recomendamos inversiones, no damos recomendaciones de inversión, simplemente las ideas aquí expresadas pues son más que simples opiniones. Así que bueno, hablando de la cláusula de riesgo, pues vamos a comenzar entonces nuestro webinario el día de hoy. Activos que pueden destacar en el 2024, pero primero, pues vamos a ver el screener que nos da el portal de cliente en FP Markets. Así que pues lo que vamos a hacer es, vamos a poderlo filtrar, ¿sí? Por, digamos que algunos otros activos. Bueno, podemos dejar solamente acciones, por ejemplo. Podemos escoger, bueno, creo que este botón es bien importante, el rango que pueda tener, digamos que de acuerdo al top o digamos que, sí, el top de las acciones, de los activos, también puede ser por volumen. Aquí hay algo importante y es que cuando nosotros vamos a hacer un filtro por volumen, pues lo que queremos hacer es que tengan un volumen muy significativo. Normalmente se coloca por arriba de 1 millón, si es acciones, pues por lo menos de 1 millón de acciones negociadas diariamente o semanalmente. Si queremos, por ejemplo, y aquí lo vamos a tener, lo vamos a ver, este es mucho más interesante. Si queremos qué tipo de patrones, por ejemplo, tenemos un doble piso, un doble techo, tenemos patrones diamante, patrones de continuación, patrones de cambio. Por acá tenemos, por ejemplo, patrones de hombro, cabeza, hombro. Head and shoulders está por aquí. Así que, bueno, aquí está: head and shoulders bottom o head and shoulders top, soporte o resistencia. Bueno, pues entonces, si encontramos algo, pues vamos a ver qué podemos ver. Bien. Y entonces le dimos a este patrón y miren las opciones que nos salen. Miren lo que se está presentando en este momento, por ejemplo, en algunas acciones. Pero, por ejemplo, no quiero ver todas las acciones, no quiero ver todos los activos. Quiero solamente ver a compañías que sean por arriba de larga capitalización bursátil. Eso quiere decir que son más grandes de 10 billones. Así que, pues bueno, aquí las tienen. Algunas compañías, de pronto nos podemos encontrar con algunas compañías conocidas como United Airlines. Aquí lo tienen el patrón que se está presentando, parece que puede ir al alza. Por aquí también se están dando algunas rupturas. A ver si vemos alguna acción conocida. Lowe's también, con un patrón interesante. Pero bueno, digamos que no es mi patrón, ese patrón no lo quiero operar, no es el patrón que opero normalmente. Bueno, vamos a hacer con una bandera o un banderín alcista. Pues bueno, aquí lo tienen. Básicamente, pues ese es el patrón que se está presentando. Ahora, si no quiero patrones, por ejemplo, pues entonces lo podría hacer por indicadores. Entonces, por ejemplo, un cruce de medias, una triple promedio, triple promedio móvil o cruce de triple promedio, indicadores u osciladores. Por ejemplo, este puede ser interesante si a usted le gusta, por ejemplo,
algunos indicadores. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el RSI. Sí, efectivamente. RSI. Entonces, RSI que está cruzando en este momento 70 a la baja. Puede ser interesante. Fíjense que aquí vienen algunas compañías que están corrigiendo. Caso de algunos bancos. A ver cuál vemos por aquí que se vea interesante. Bueno, esta es la herramienta que ustedes pueden encontrar. Salesforce, por ejemplo, cruza, después de estar en niveles de sobrecompra, cruza el 70 nivel de sobrecompra a la baja. Eso pues puede ser una señal bajista. Coca-Cola, por ejemplo, parece que lo está haciendo también. A ver si vemos otra por acá conocida. Bueno, Palo Alto Networks también, una compañía bien, bien interesante de software. Cotiza en el Nasdaq, ahí lo tienen. Además de esto, está por aquí Meta, Facebook, que además, ojo con Facebook, porque reporta el día de mañana. Aquí se está presentando un patrón muy, muy interesante, ruptura a la baja. Así que, bueno, podemos hacer un filtro también. Digamos que no lo quiero ver en la diaria, lo quiero ver, por ejemplo, en la semanal. Solo semanal y día o solo semanal, bueno, pues ya es un poco más a largo plazo. Pero también se pueden presentar oportunidades muy, muy, muy interesantes. Large Cap, sí, efectivamente. ¿Qué más filtros podemos aplicar? Creo que es suficiente, pero lo vamos a dejar así. Bueno, miren, las compañías, realmente no tenemos muchas, tenemos apenas 82 compañías con esas características. También lo puedo seguir filtrando para que no me muestre tantas empresas. Entonces, además del RSI, por ejemplo, quiero también que me indique un, por ejemplo, puede ser un MACD, ¿sí? O quizás mejor un Bollinger Bar, que creo que se da más con el patrón que estamos tratando de estar, que está en las partes máxima o en la parte inferior. Así que el Bollinger, pues creo que puede ser también interesante. Miren, entonces tenemos dos filtros y ahora los match, bueno, aumentan, porque ya tenemos indicador más, pero bueno, por aquí tenemos entonces Visa, por ejemplo, que está rompiendo a la baja, puede ser. Y aquí tenemos pues esa herramienta para que pues la aproveche. Ahí tienen pues recuerden, en Trading Central ustedes pueden ver todas estas condiciones, todas esas oportunidades que se pueden estar presentando en los mercados. También, no solamente el screener, también podemos crear una lista, el watch list, una lista sobre los activos que nosotros trabajamos. También podemos poner alertas. Miren, bueno, aquí se tienen que suscribir, pero también creo que es interesante. Podemos volver acá al, bueno, ahí nos sacó, pero básicamente eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, una herramienta muy, muy, muy interesante que ustedes pueden aprovechar en su portal de cliente. Ahora sí, pues vamos a hablar también de los activos que destacan este 2024 y por qué. Bueno, básicamente empezamos con el índice chino. Recuerden que salió un dato la semana pasada, el Hang Seng de Hong Kong corregía de manera significativa, sigue la debilidad, pero también salía el dato y es que el gobierno chino tiene 278 mil dólares, perdón, millones de dólares para inyectar al mercado. ¿Recuerdan cuando sucedió eso por allá en la pandemia? Con el gobierno americano, la inyección que le dio al mercado de capitales y pues lo que tuvimos ese año, a pesar de la corrección que tuvimos al inicio, hasta donde llegaron las acciones, pues bueno, podría suceder algo similar, aunque en menor medida, pero creo que es un interesante, es una liquidez que podría entrar al mercado chino muy, muy interesante. Igual, pues es para mirar con lupa, pero creo que puede ser una gran oportunidad. Lo que podemos decir es que este índice en lo corrido de 2020, bueno, 2023, aquí inicia, pero quiero mostrarles 0101 del 2023 y pues básicamente este fue una corrección de casi un 20%, un 19% de corrección en todo el 2023.
Si sumamos la corrección, por ejemplo, del 2022, pues llegamos a perder casi un 29 y termina cerrando con un 17% aproximadamente de corrección. Y la corrección que tuvo también en el 2022, pues tendríamos que decir que pues llegó a ganar casi un 10%, pero termina cerrando el 2022 con un 16%. Así que viene con 3 años consecutivos a la baja, 2022, 2023, perdón, 2021, 2022 y 2023. Este es del 2021, me disculpan ahí, pero pues básicamente esa es la corrección que tuvimos, casi un 17%, 16, 17% en 2021, 2022. También 17% aproximadamente después de llegar casi hasta un 30%. Y la corrección más significativa pues ha sido este año que alcanza el 19%. También llegó a caer un, bueno, casi un 20%, pero termina cerrando el año con un 19% aproximadamente. Así que son 3 años consecutivos a la baja. Y además de eso, pues el gobierno chino pues parece que está interesado en recuperar su mercado de capitales y piensa inyectar liquidez. Creo que es una buena noticia, pero vuelvo y les digo, es un dato para ver con detenimiento, con atención, y si se presenta la oportunidad, pues creo que puede haber algo allí muy, muy interesante. Así que pues vamos a darle paso a otro activo. Si tienen alguna duda, pues por favor, me lo hacen saber, porque creo que pues puede ser algo bien, bien interesante para su portafolio. Bueno, continuamos entonces con el dólar index que pues arrancó el año con cierta fortaleza, podríamos decir. Fíjense que aquí arranca el año 2024-0102, allí comienza el año. Y hasta ahora pues lleva subiendo un 1,46%. El dólar index pues se mantiene fuerte frente a las principales divisas. Yo quiero también darles estos datos que creo que también van a ser de muchísima utilidad. Bueno, creo que lo voy a dejar por acá. Bueno, lo vamos a dejar así. Este es el dato que les quería dar. Pues básicamente lo que podríamos decir es que con respecto a las principales divisas, bueno, tenemos que decir que el dólar yen sube este dos, bueno, el dólar frente al yen sube este año un 12,58%. También lo hace la libra dólar, sube un 2,66% y el euro dólar sube un, bueno, perdón, pierde un 1,36%. Eso quiere decir que pues, se ve, se mantiene la fuerza relativa, por lo menos, del dólar frente al euro, pero no frente a la libra. La libra, pues, ha venido mostrando fortaleza relativa y quiero que veamos esto, porque pues me parece que también es importante. No hemos hablado mucho de las monedas, así que creo que vamos a darle el protagonismo pues que se merecen. Realmente no hay mucho que decir. Este año ha venido en una consolidación. Hoy termina el mes, enero, y pues básicamente está ganando la libra frente al dólar un 2,68%. Este fue el cierre de 2023. Acá cerró en el 2023. Y aquí comienza también el 2024. Llegó a estar con un 1,33%. Bueno, creo que podríamos decir que no sé si alcance. Bueno, creo que estamos hablando del último año, ¿listo? Pero si calculamos desde el 2 de enero, desde el 2 de enero de 2024, pues tenemos que decir que la subida de la libra pues no es muy significativa, apenas va con un 1,60%, pero se mantiene, podríamos decir, que en terreno positivo. Bueno, lo que está ahí casi que en break-even, no hay mucho que decir pues por el lado de las monedas. Sin embargo, creo que el que se lleva el protagonismo pues es el dólar index, que sigue fuerte definitivamente.
frente a sus principales pares. Un segundo, colocamos de nuevo el dólar index por acá para que lo puedan ver. Ahí lo tienen. Creo que podría llegar entonces hasta los 104.52. Y si nos fijamos en lo corrido 2024, pues tenemos que decir que... un segundo, quiero que vean esta gráfica. Frente al australiano, frente al neozelandés, frente a la libra, frente al canadiense y frente al franco. Vamos a poner el último. Bueno, miremos cómo cerraron primero desde el 2024, casi que un 12% para todo el 2023, perdón, 12% para el dólar yen, 2,6469 para la libra y ya pues digamos que el euro, el resto de pares pues ha tenido cierta fortaleza, excepto... o acepción, perdón, en Latinoamérica, que destacan la fortaleza de las monedas latinoamericanas. Sin embargo, pues lo que decía Bank of America en uno de sus comunicados la semana pasada es que también se espera que empiecen las devaluaciones significativas para algunas monedas latinoamericanas, caso del peso colombiano, que fue la moneda más fuerte del mundo en 2023, o una de las monedas más fuertes del mundo, por lo menos la latinoamericana, la más fuerte, con una revaluación de casi un 20%. Y pues espera que este 2024 quizás pierda algo de fuerza por algunas condiciones que están teniendo pues en Colombia. Así que, pues bueno, lo que podemos decir es que en lo corrido, o en el último mes, estamos hablando del mes de enero, pues el dólar sigue ganando terreno frente al yen japonés. Creo que no es, digamos que una sorpresa. Entendemos que pues, la estrategia, pues básicamente parte de evaluar la moneda, la estrategia japonesa. El canadiense, el dólar gana casi un 1,38% frente al canadiense, gana terreno también frente al el euro frente al franco. La libra efectivamente en el mes de enero pues termina cerrando en negativo frente al dólar americano. El dólar, el euro dólar pierde un 2%. Quiero que veamos un segundo el dólar, porque pues miren la debilidad que ha tenido en lo corrido del mes. Aquí comienza el mes, llegó, pues parecía que empezaba otra vez a tener algo de fortaleza, pero pues miren dónde va la corrección. Hay algo muy interesante y es que vamos a estar muy atentos con el euro. Hablamos en algunos videos que hemos hecho para nuestras redes sociales. Creo que la zona de interés puede estar por estos lados. Estar muy atento cuando visite esa zona. No se descarta pues un rebote desde allí o pues que rompa y luego la pase. Puede ser algo así. Sí. Podría ser algo así. Vamos a estar muy atentos. Por ahora, pues creo que sigue la debilidad para el euro y sigue la fortaleza para el dólar americano. Bueno, y para terminar, pues sigue también débil frente al australiano, sigue débil frente al dólar, el neozelandés sigue débil frente al dólar. Así que continúa 2024 el dólar americano con fuerza. Vamos a cambiar entonces de activo y vamos a hablar del petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? Hoy se publicaron los inventarios de petróleo. Sigue el inventario en niveles récord. Prácticamente se sigue teniendo muchísimo inventario. Se esperaba una reducción del inventario el día de hoy y pues básicamente esa noticia hizo que el precio hiciera una corrección importante. Casi un 2,49%. Por ciento perdía el petróleo el día de hoy. Es muy importante el tema de los inventarios porque, pues básicamente, si no se corta la producción, estamos hablando que el año pasado la estrategia de Arabia Saudita, pues resultó prácticamente poco productiva. Porque, pues realmente la reducción que tuvo en sus inventarios, pues básicamente no tuvo mayor incidencia en el precio. Lo mismo, pues básicamente el comunicado que sacaba Arabia Saudita es que rebajará el precio de su crudo para febrero y marzo en $2. Así que puede ser que el precio también esté, digamos que descontando
ese dato, y además de eso, pues tenemos mayores inventarios. Entonces tenemos producción, mucha más producción, y pues digamos que también economías como la China, en donde realmente parece que no despega aún en 2024, pues entonces menos demanda de petróleo y unos inventarios que aumentan, pues básicamente esto ha hecho que los precios pues tengan cierta debilidad, porque también es un activo que está sujeto a lo que pueda pasar en Oriente Medio. Recordemos que pues, al inicio de año empieza el conflicto por el Mar Rojo, que básicamente pues rebeldes hutíes atacan barcos cargueros, y pues esto hace que muchos comerciantes o muchos barcos tengan que ir a otras rutas que terminan siendo mucho más largas. Así que pues esto de una u otra manera también ha influido en el comportamiento del precio. La noticia que salía el día de ayer, el día de antier, básicamente era que rebeldes atacaron con un dron a tropas estadounidenses, donde mueren estadounidenses, y de una u otra manera eso hizo que el precio, miren lo que hacen los datos en el mercado, ese dato provocó este gap. Este fue el dato y este fue el gap. Quiero mostrarles por acá. Bueno, no sé si lo pueden ver ahí, pero este básicamente fue el gap. ¿Sí? Este es un gap, este es el cierre del viernes y esta es la apertura del domingo. Pues básicamente se da por ese dato, el dato que nos dice o que, no, que salía el fin de semana, en donde los rebeldes atacaban las tropas americanas y se dieron algunas muertes. Esto hizo que el precio pues se fuera al alza, pero luego sale el comunicado de la administración Biden y dice, pues sí, está bien, nos atacaron, pero pues vamos a hacer todo lo posible porque este conflicto no escale a mayores. ¿Qué pasó con el precio? Pues vino una corrección también importante. Entonces, parece que esas malas noticias no son suficientes para hacer subir el precio del petróleo. Por esto, pues creo que puede venir una corrección un poco más importante. ¿Hasta dónde? Entonces, vamos a verle, vamos a darle un vistazo a los gráficos, porque el precio del petróleo creo que podría llegar hasta estos niveles. Podríamos hacer un pivo de esta manera y quizás considerar el 75, considerar los 74 y considerar los 73. Son niveles claves de soporte para el petróleo. Ahora, si rompe esa zona, pues siguiente nivel, $70 el barril. Creo que allí será también el siguiente nivel de soporte. Bueno, eso por el lado del petróleo, y vamos a terminar entonces nuestro webinario el día de hoy con el activo que creo que puede ser la estrella o la gran decepción de 2024. ¿Será así? ¿Ustedes qué opinan? Comenten este video. Sí, me gusta el Bitcoin para invertir. ¿Creo que puede ir al cielo en 2024 o creo que no? Pues apreciamos mucho sus comentarios. Pues diría que no fue suficiente. Recordemos que viene de una novela casi que en el 2000, terminando 2023, noviembre, diciembre y parte de enero, en donde se especulaba mucho sobre la posible aprobación del ETF, qué pasaba con el ETF, que se iba a aprobar, que no se iba a aprobar, que se iba a posponer. Bueno, por fin se acaba la novela y se termina aprobando el ETF de Bitcoin. Ahora, ¿ha sido suficiente para llevar los precios al alza? No, parece que no, y parece que toda esa liquidez, pues, que se esperaba que inyectara, que entrara al mercado, sí, quizás sí lo hizo, pero los inversores están un poco cautelosos. Y básicamente es que, lo decíamos en alguno de los webinarios la semana pasada, el mercado parece que se está acomodando a algunas condiciones de lo que tienen, de los fondos que tienen el ETF de Bitcoin. Algunos tienen unas comisiones más altas, entonces, pues si yo tengo mi dinero en algún fondo en donde me cobran una comisión muy significativa, pues lo que voy a hacer es que liquido allí y me lo llevo para donde sea un poco más económico. Caso de Grayscale, caso, por ejemplo, de BlackRock, en donde pues
Digamos que los inversores empiezan o continúan acomodándose al activo. Quizás sí, está bien, es pensando en el largo plazo, pero ¿qué pasa entonces con el precio? Viene otro fundamental, así que seguramente en los próximos días pues estaremos viendo muchísimas, muchísimas noticias sobre el Bitcoin. Algunos harán sus proyecciones porque se viene el famoso halving. Así que podemos decir que desde el último halving, pues normalmente vemos las proyecciones. Entonces, si subió en el último halving tanto por ciento, pues es posible que en este también se suba cierto porcentaje y llegue hasta determinado nivel. Creo que eso es lo que vamos a empezar a ver muchísimo en las redes. La recomendación es, sí, está bien, puede que vaya al cielo, puede que vaya a la luna, puede que rompa todos los niveles y marque nuevos máximos, pero creo que lo más importante es tener una buena gestión del riesgo. Así, pues creo que no nos va a tomar por sorpresa. Por ahora, lo que podemos decir es que en el gráfico sigue con cierta debilidad el día de hoy, trata de romper nuevos máximos desde los 43.000 y viene de nuevo la corrección. Ahora, siguiente nivel de soporte, pues vamos a verlo por acá, porque creo que todavía puede corregir un poco más. Vamos a ponerle un poco más de zoom. Y aquí hay algo bien interesante. Miremos dónde se detiene el precio. Se detiene por acá cerca del 50% de FIBU. Miren hasta allí, sube, visita el 50, viene la corrección. Y ahora lo que podríamos decir es que hasta dónde entonces podría llegar el precio. Vamos a dar un vistazo. Vemos que la herramienta es interesante, sí, pues, pero creo que hay que también ver la estructura del mercado, ver los niveles importantes o más que la estructura. Bueno, hoy de moda el tema de la estructura, pero pues son, digamos que comentarios o nombres que pues se vuelven un poco más elaborados, más modernos, pero pues simplemente podemos decir que el mercado está haciendo máximos, está haciendo mínimos y hasta dónde pues simplemente podría llegar. Creo que la corrección que puede darse, bueno, ojo con el 41, 42 mil, creo que es nivel clave. Si falla ese nivel, pues fíjense a la izquierda, creo que es importante siempre cuando están viendo un gráfico, miren a la izquierda porque digamos que el precio podría tiende a replicar los movimientos previos, donde se ven ciertas consolidaciones, es muy posible que el mercado también consolide allí, y donde se ven movimientos muy fluidos, pues es posible que el mercado también se mueva de manera fluida, no hay tanta resistencia, no hay soportes, no hay confluencia de niveles, no hay clúster de zonas de clúster, entonces el mercado tiende o tiene probabilidades de que se mueva de manera fluida. Recuerde que los mercados los debemos ver siempre en términos de probabilidades. Existe la probabilidad de que llegue a cierta zona o haga cierto movimiento, pero siempre en términos de probabilidades. Bueno, lo que podemos decir entonces es que si falla esa zona, 41.000, 40.000, siguiente nivel de soporte. Ahora, si falla todo ese nivel, pues volverá a los mínimos de 2024 en 38.500 aproximadamente. Creo que no va a llegar hasta allá, pero estaremos igual pendientes. Creo que es un activo que hay que estar analizando constantemente, viendo los niveles, viendo cómo se está comportando. Los fundamentales también son importantes, así que estaremos atentos entonces con el Bitcoin, pero sin embargo, creo que es un activo que se va a robar la atención en el 2024 por todo lo que encierra, por el famoso halving, por la aprobación del ETF, que seguramente pues va a entrar más manos fuertes al mercado y seguramente pues muchos más profesionales que harán del Bitcoin pues digamos que quizás un activo interesante para pensar en el largo plazo. Eso es todo por el día de hoy. Conéctese a nuestros webinarios. Síganos en nuestras redes sociales, arroba FP Markets Latam. Recuerden que ya contamos con TradingView. Nuestros próximos análisis de gráficos pues van a ser desde allí. Sabemos que les gusta muchísimo esa plataforma a muchos de ustedes. Es una plataforma, digamos que profesional y tiene indicadores, tiene herramientas que
se pueden ajustar mucho a su estilo de trading. Así que sin más, gracias por la atención prestada. Les hablo Luis Arias. Nos vemos en una próxima oportunidad.